Ustedes vienen aquí para forjarse como oficiales, como hombres. Y quiero que sepan que todo esto no es por ustedes, es por el bien de México. ¿Necesitas seguro médico? Sí, para mi mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Llévate. ¿Ustedes también son potros? Sí, sí. ¿Sí saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. ¿Me caes bien? Eso es bueno. Ponte vivo. Esos güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. Es sobre la desaparición de un alumno. Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. Aquí no vienes a pensar, vienes a seguir órdenes. ¿Pero es que no supe que fuiste a rajar con el general? Paz. Ustedes tienen seguro militar, ¿no? No quiero salir. Paz. ¿Te recuerdas a cuando yo empecé, potro? ¡Vas, potro! Vas a ser como yo. ¡Vas, potro! ¡10! ¡9! Necesitas hacerte hombre. ¿Qué no puedes, cabrón? ¡5! ¡Arturo! ¡4! ¡Muévete, cabrón! Es nuestra responsabilidad, potro. Por el bien del país. Y no se les olvide apoyar mi proyecto de Chimali, un superhéroe mexicano.